Hola. He venido a hablar con vosotros. Pero si sé que estáis ahí, os estoy viendo. ¿Eh? ¿Veis cómo puede vernos? Os lo dije. Hola. Sé quiénes sois. Estoy aquí para ayudaros. ¿Por qué nos hablas así? Somos fantasmas, no gilipollas. Para uno que puede vernos y nos sale empanado. ¿Pero tú por qué puedes vernos? ¿Tienes superpoderes? Oye, ¿y hay otros como tú? Mira, toca, que se está poniendo contento. A ver, un momento, de uno en uno, por favor. Tú eres Mariví, ¿no? Sí, Mariví. Sí, Mariví. ¿Y estás...? ¿Preñada? Encinta. Lo que pasa es que tenía que haber salido de cuentas hace 24 años y medio. Pero se está haciendo de rogar. ¿Y cómo has podido quedarte así? Pues fue muy fácil, ¿eh? Es que ella siempre ha sido muy guarrilla. Y su novio no tenía dos dedos de frente. Oye, perdona, con mi chema no te metes, ¿eh? No, chicas, tranquilas. Te quiero, tío. Tú te vienes de fiesta conmigo, Pacha. ¿Este qué le pasa? Estaba borracho cuando la palmó y así se ha quedado. Uf, esto es la juerga eterna, macho. Y Floyd, pasa de este tronco. ¿No ves que es un panoli? Perdona, chaval. No sé si sabes que llamar tronco o panoli a alguien está muy pasado de moda. ¿Ah, sí? ¿Está pasado de moda pegar un puñetazo en todo el jeto al proce? Pues no, fíjate, eso está más de moda que nunca. Pero vamos a calmarnos, ¿vale? Si yo solamente estoy aquí para ayudaros. ¿Pero por qué estáis aquí? ¿Por qué nos vais? Porque aquí estamos de puta madre. ¿Dónde quieres que nos vayamos? Yo no sé cómo van estas cosas, pero... ¿No veis un túnel de luz o algo así? No. Yo solo veo a un payaso que ha venido aquí a tocar los huevos. Ya, a lo mejor es que no me he explicado bien. Pero es una orden. Oye, perdona, perdóname, ¿puedes seguir? Bueno, tú colócate el tobillo y luego ya si eso...